arrancar. Muy, pero muy buenos días a toda la provincia. Muy buenos días, Alejandra. Buenos días, Manuel. Buenos días a los televidentes. Comenzamos esta mañana. Una mañana extraordinaria, maravillosa, estupenda, divina. Imagínense si no tengo motivos para estar feliz y contento, si me permite. Sí, por favor, cómo no. Hay que compartirlo con la gente. Sí. Abuelo de una maravillosa nena. Ay. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones, que, Manuel! ¡Felicitaciones! ¡Qué lindo! La verdad, a las 0:30 minutos del día 3 de agosto nació Arialín. Bueno, una nieta de un hijo muy precoz que tengo, pero... bueno, que me han permitido. ¿El nombre es? Arialín. Arialín. Sí, dos nombres. ¿Tiene algún significado? Porque desconozco. Y muy musical, porque ellos son... músicos, así que decidieron poner un nombre musical a la nena que está en esto. En sí. Estos momentos nos están viendo en California. ¿Eh? Ah, hay un beso enorme entonces para todos ellos. Qué linda noticia. Siempre la gente. Un hijo es una bendición, obviamente. Y bueno, a recibirlo muy bien en la familia. Bueno, comenzamos esta mañana, Manu, informados de 9 a 12, como siempre, todo lo que tenés que saber, servicios, invitados. Hay muchos invitados y realmente temas muy importantes para la sociedad en el día de hoy. Muchísimas. Dentro de ellos, por ejemplo, está. Sabemos que va a salir la revista Fuego en sus dos versiones, coleccionable y la revista informativa. Los responsables y padres de esta criatura van a estar acá con nosotros. Cani Soto, artista, y también... el director del Museo Marítimo, el licenciado Carlos Pedro Bairo, que va a estar con nosotros comentando sobre este proyecto maravilloso, cultural, educativo, histórico. Bueno, la verdad, increíble. También tendremos a Alika Kinam, quien es referente de la lucha contra la trata de mujeres. Estará con nosotros en el estudio hablando sobre este tema y, por supuesto, su lucha. Ella también fue víctima, en este caso, de explotación sexual, y va a estar hablando de este tema tan importante, no solo para las mujeres, sino para concientizar a la sociedad sobre decir basta en este tema. Sí, hago mea culpa sobre este tema, porque acabo de leer en los medios, el arzobispo de Lima dijo, justificó. No lo puedo creer. El Twitter, no, eso fue terrible, terrible. Justificando la exhibición de las mujeres. Y el maltrato. El maltrato porque las mujeres se exhiben. Porque provocan, dicen. Claro, porque provocan. Y esto tiene que ver todo con una connotación... increíble. Sexual. Y sí, bueno, sí. La verdad que estas declaraciones del obispo de Perú realmente De Lima. No me metas todo en la bolsa. Bueno, no se enoje. El obispo de Perú... Hay buenos. Algunos son buenos. Sí, realmente han sido desastrosas y, bueno, son muy repudiables. Ajá. Vamos a ver qué dice el Papa Francisco con respecto a esto, ¿no? Hablando precisamente de un tema a nivel internacional que se está tratando, que es la trata de personas, de la violencia hacia la mujer, y una autoridad eclesiástica que diga esto, que la culpa de la violencia hacia las mujeres es por la exhibición que hacen las mismas mujeres. Bueno. Bueno, dejémoslo ahí. Sí, por favor. Dejémoslo ahí porque la verdad que tenemos que empezar con noticias. Vamos para arriba. Bien arriba, y lo bueno que usted ha contado es que es abuelo. Ahí está. Gracias, Fernandito. Ahí está. Lo bueno que ha contado es que usted es abuelo, que lo va a festejar con su familia. Estas son cosas importantes para que la gente también comparta con nosotros. Sí. La familia 11 crece. La familia de Canal 11 crece. Así es. Bueno, Manu, ¿le parece que vayamos a compartir un poco más de información? Que la gente por está esperando favor, el pronóstico del tiempo. Con un matecito que me lo dejé aquí reposando. Así es. Y mientras tanto, bueno, decirle a la gente, mire, ya a estas alturas, bueno, ya no pudimos comunicarnos con el doctor Rabasa, pero de acuerdo a los datos que se está advirtiendo en todo el mundo, es más que obvio el calentamiento global. Uh-huh. Y más que esto, aparentemente se vienen cada vez temperaturas más altas. Así que esto que pasó este año, aún con el invierno, no es casual. Y lo que está pasando a través de los datos que hemos ido recabando de la Antártida, ¿no? Así bien, ya tendremos la palabra confirmada de los eruditos y estudiosos del tema, pero mientras tanto, esto ya es vox populi en el mundo. Bien. Ahora sí. Compartimos el pronóstico para toda la provincia. El pronóstico. Vamos a esperar siempre... la placa mientras tanto. Ahí estamos. Bueno, comenzamos. Vamos con Ushuaia entonces, Manu. Permítame... ir con Ushuaia, que aparece un sol esplendoroso con 0.2 grados centígrados. Sensación térmica no se revela, obviamente, porque el viento del noroeste de 3 kilómetros por hora. Así es. Nada. La visibilidad de 30 kilómetros y la presión es de
2.1 hectopascales y la humedad 77%. ¡Qué día para salir a pasear! Es lindo, no, para salir a caminar, no, para hacer actividades deportivas, qué sacar barrio, fotos para los amantes de la fotografía. Sí. Bueno, realmente muy buena jornada la del día de hoy. Cómo va cambiando la temperatura, ¿no? Vamos por toda la provincia. Vamos por toda la provincia. Bueno, ahora sí nos situamos en Tolhuin. En Tolhuin, el corazón de la isla. Algo nublado con niebla, 5 grados 2 décimas bajo cero. La sensación térmica no se calcula porque el viento está en calma. Visibilidad 900 metros, la humedad relativa 97% y la presión expresada en hectopascales 1008 decimal 2. Ahí estamos. Ahora sí, con la ciudad de Tolhuin. Y obviamente no puedo permitir que usted no haga Río Grande porque sé que la están viendo y la siguen desde Río Grande. Claro, obviamente, pero por favor. Deles los buenos tiempos. La ciudad al norte de la provincia. Bueno, mi ciudad querida también, obviamente. El pronóstico lo que indica es para la probabilidad de neblina. Más frío, Río Grande. Sí, parece que, bueno, pero sí. Lindo. Probabilidad de neblinas y bancos de niebla, cielo algo nublado, vientos leves del noroeste cambiando al noreste. Probabilidad de neblinas, probabilidad de lloviznas y nevadas aisladas, cielo parcialmente nublado, vientos moderados o leves del noreste. Ahí estamos, ¿eh? Buenísimo. Muy buena música en esta mañana, Manu. Fernandino me está sorprendiendo. Música, en el día de hoy me está levantando nacional, el ánimo. Así es. Bueno, y ahora para la base Marambio en la Antártida, bueno, ahora sí como corresponde, estamos bajo cero, no, pero de todas maneras es lindo. Menos 7.4 grados bajo cero y nublado en la Antártida, en la base Marambio, más precisamente, sensación térmica menos 15.5 grados centígrados. El viento del noroeste 25 kilómetros por hora, la visibilidad 15 kilómetros y la presión 9.58.8 hectopascales con una humedad 76%. Impresionante. Ahora sí más o menos estamos volviendo, ¿no? Hoy el día va a estar como lo mencionamos aquí en esta mañana. Qué lindo para ir a pasear. Sí, la verdad, ¿no? Usted va a salir a pasear, bueno, tiene otra aprovechar. Nieta también acá. Hay que aprovechar. Hablando que usted que es un abuelo muy dedicado. Ayer estuve patinando. Bueno, lo envidio. No me animaría yo. Tengo que empezar ahí por el barandismo. Como... Bueno, tenemos la cámara aérea, Manu. Gracias al director que nos está mostrando el amanecer. Qué lindo, ¿no? Somos testigos del amanecer en la ciudad de Ushuaia. Así es. Bueno, la gente, bueno, que está en estos momentos circulando por la ciudad, algunos trabajando, otros realizando sus trámites habituales en esta linda ciudad de Ushuaia. Ajá. Y bueno, podríamos decir, ya el amanecer pasó, porque estamos ya cerquita de... Pero tal y cual como 9. Lo dijo el dato meteorológico, ¿eh? Viento calmo, una temperatura extraordinaria, sensación térmica menos cero, y la verdad que con ese movimiento extraordinario que va surcando los paisajes de Ushuaia, bueno, nos vamos compartiendo esta información del día de hoy. La verdad, impresionante, ¿no? Como se ve la linda ciudad de Ushuaia. Bueno, tenemos momento de compartir los principales diarios. ¿Qué dicen los diarios hoy? Los diarios de hoy, sí. Vamos sí. a informarnos mientras tomamos un buen matecito. Permítame. Disfrutamos de La Nación. ¿Qué dice La Nación? Mientras le sea un matecito. Ahí estamos. Macri acordó fondos y estabilidad política con gobernadores y gremios. El gobierno firmó la devolución del 15% de coparticipación federal. El reintegro fue de 27 mil millones a las obras sociales y crearon una cobertura de salud. Rápidamente, dice AMIA, el juez Bonadío busca reactivar la denuncia de Nisman. Podría investigar a Cristina y aceptar a los familiares que están haciendo la querella. Tremendo, tremendo esto, ¿no? Maduro, hablamos de Venezuela, denuncia una nueva triple alianza. Acusó a la Argentina, Paraguay y Brasil de reeditar una operación Cóndor. Tremendo, ¿eh? Tremendo las declaraciones de Maduro en Venezuela. Chiquitito y terrible. Bueno, la foto de tapa del diario Nación dice Zika puso en alerta a Miami. Esto está realmente sorprendentemente así, creando estragos y de a poquito espero que no se convierta en una pandemia, ¿no? Pero por ahora, bueno, es la noticia del día de hoy. Rápidamente, chiquitito, si me permite, Trump cruza más límites, lo sufre
su campaña dice que hizo llorar a un nene y a otro lo echó, lo hizo echar en una conferencia de prensa. Por favor, así no creo que tenga muchos adeptos. Me parece que está trabajando para Hillary. Sí. ¿Será? Si lo van a votar con eso. Capaz que por ahí tienen algún acuerdito y se va a cortarte. ¡Epa, epa, epa! Ahí vamos con Página 12. Ahí tenemos el portal con Página 12, los principales títulos. En este caso, Manu, ¿qué decíamos? Ahí estamos. Chequeando alguno de los títulos. Sí, sí, sí. Para todas las mujeres, dice la foto de tapa, todos los derechos. Así es. Vamos, pero por favor, claro que sí. Todas las mujeres tenemos todos los derechos, así es, en esta mañana. Y siempre, obviamente. Y que sean siempre así, porque siempre las mujeres, todos venimos de una madre, así que las mujeres se merecen lo mejor. Así es. También dice, Belén tendrá su marcha nacional al respecto de la organización que se convoca a un reclamo para el viernes 12. Seguimos. Sí, la mesa por la liberación de Belén. Recursos con la exigencia de un ajuste. También es una columna, como está acostumbrado Página 12, a realizar siempre varias columnas de diferentes temas con distintos expertos. A favor del tarifazo, aunque con pocos argumentos. Y también la justicia le pone precio al tarifazo en este caso. Esto es lo que dicen los diarios hoy también. Amenazan con reabrir las paritarias, estoy hablando precisamente del conflicto gremial y económico. La manteca, ¿todavía se hace desear? No hay manteca aún. No. Están diciendo que, según las últimas noticias nacionales, están destacando que los productores van a dejar de hacer manteca. Porque no es redituable país y van a como optar nuestro, por el queso, es lo que dicen. ¿Un país como el de Argentina? No sé. No habrá insumos, no les será redituable, pero el tema es que eso es lo que va a suceder. Hoy por suerte tenemos una columna de economía doméstica. Así que ahí vamos a consultar todos estos. Algo vamos a preguntar sobre este tema. Sí, seguramente. También rápidamente hice una demanda que es profeta en su tierra al respecto que el gobierno bonaerense se presentó ante la Corte Suprema por el fondo del conurbano. El gobierno de María Eugenia Vidal formalizó la denuncia en la comisión y cuenta con el aval del gobierno nacional, a la vez de distintos sectores políticos que presentaron proyectos legislativos para discutir el fondo del conurbano ante la Corte. Bueno, extraordinario esto, que se toquen estos temas, ¿no? Bien, también tenemos las insólitas operaciones judiciales para resucitar la denuncia de Nisman. Esta también es una columna de Raúl Colman. Como parte de la ofensiva contra Cristina Fernández de Kirchner, la DAIA realizó una doble jugada para reabrir la causa archivada por el juez Rafecas. Por si no consiguen jueces a su servicio, también recurrieron a Bonadío. Noticias nacionales en Página 12. También tenemos otro título, Manu, ¿no? Sí, me voy a saltar porque el que viene abajo es muy interesante porque va a dar muchísimo que hablar, creo que toda la semana, porque un camarista en peligro de juicio político porque el fiscal pidió la indagatoria de un juez de casación por privación ilegal de la libertad de la secretaria que la mandó a detener porque no cumplió una orden suya. Bueno. No, lo dejamos ahí y sigamos. Tremendo. Da para comentar toda la mañana. Los principales diarios, y en este caso, bueno, estamos con los diarios nacionales todavía. Después ya tenemos los diarios provinciales. Exactamente, y dos notitas rápidas en alerta por pérdida de derechos, ¿no? Dice 11 y 23 provincias están en esa situación, así que bueno. Bien, vamos ahora al portal El Sureño, portal de la provincia de Tierra del Fuego. En este caso, gremios petroleros indicaron que en Tierra del Fuego no debe exigirse más la garrafa, no debe existir, vamos a decirlo bien, la garrafa social. No debe existir más. Redactaron un proyecto de ley para declarar de carácter básico, esencial y prioritario la provisión de gas natural en la provincia. Esto obligaría al Estado fueguino a realizar las acciones para que todas las urbanizaciones cuenten con gas por red domiciliaria. Somos una provincia productora y nos debemos empoderar en este derecho, es lo que aseguraron precisamente sobre este tema, ¿no? Las garrafas no debían existir. Exactamente. También para el gobierno, el primer día del paro tuvo bajo acatamiento. Esto se refirió al respecto el ministro de Educación, Diego Romero, en relación al paro que llevó a cabo el SUTEF. Y se reconoció que en Ushuaia la medida de fuerza fue un poquito mayor, fue bajo el acatamiento, sí. El municipio de Ushuaia contará con espacios exclusivos para que mujeres amamanten a sus hijos. Qué lindo. Buena noticia. La medida fue decretada por el intendente Walter Boto, quien además espera que se sumen algunos espacios privados, como los locales de gastronomía, para que la lactancia materna tenga lugar. Es importante que se desarrollen políticas públicas que las hagan realidad, es lo que destacó quien está a cargo de la Secretaría de la Mujer, está un poco mal redactado eso, Laura Ávila. Bien. Mire, si será importante esto, porque realmente Tierra del Fuego tiene el más alto índice de natalidad de la Argentina. Y más en Ushuaia también, así que bueno, merecido el lugar
La verdad que es importantísimo el trabajo, ¿no?, que se hay esté haciendo. Muchas madres y concientizar sobre la importancia de dar la teta en público, ¿no? Ajá. Tiempo Fueguino, Alejandra, ¿qué nos dice Tiempo Fueguino, Diario de Río Grande? Diario de Río Grande, de la provincia, Centro Médico, hablamos de Mamá Margarita, especialistas del FLENI, capacitan equipos de salud municipales. Impresionante el trabajo que se está realizando en el Centro Mamá Margarita. También habla de la reforma electoral, hoy se reúne la convención del MOPOF, Movimiento Popular Fueguino. También se habla del programa de prevención, bueno, en este caso desde el ámbito político, en Tiempo Fueguino. Bueno, hablan sobre la ballena, varada, el paro docente, los gremios petroleros y la propuesta de declarar como gas el servicio esencial, temas que ya hemos tratado en otros medios. Seguimos compartiendo, luego de Tiempo Fueguino. Después de Tiempo Fueguino tenemos otro de los portales digitales de la provincia también, hablando de todas las informaciones actualizadas, minuto a minuto, hablamos del diario del fin del mundo. En su edición de hoy, miércoles 3 de agosto. Dice la tapa. Sí, permítame, usted. Sí, por favor, adelante. Llega Frigerio a la provincia, visita del ministro del Interior de la Nación, el funcionario nacional tiene previsto realizar anuncios sobre inversiones públicas en obras de infraestructura y vivienda. A la mañana estará en Río Grande, mientras que en el transcurso de la jornada se trasladará a Tolhuin y luego a Ushuaia. Será recibido acompañado por la gobernadora Rosana Bertoni y por referentes de Cambiemos, como el flamante titular del ANSES y el ex candidato a intendente de la Ushuaia, Héctor Estefan. Un breve comentario. Sí, ¿vendrá en remera? No sé, vamos a ver. Está lindo el tiempo ahora, pero lo cierto es que podemos llegar a tener noticias en el transcurso del programa. Simplemente eso. Sigamos. No voy a decir más nada. Devolución de la coparticipación en Encuentro Nación Provincias. Una buena noticia que habla de la importante gestión que se está realizando a nivel provincial con Nación, ¿no? Sí, sí, porque esto quiere decir dinero para la provincia. Para la Tierra del Fuego. Claro, el gobierno nacional suscribió ayer con los representantes de 20 provincias, incluida Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este acuerdo complementado para la devolución escalonada del 15% de coparticipación federal y la carta de intención para el fortalecimiento del federalismo. Y como lo anunciamos nosotros, va a estar también acá nosotros el tema de Alika Akinan. Así es. Que justamente sobre el sobreseimiento de tres personas en el caso de la trata de personas. Al respecto, bueno, en este caso la abogada de la víctima va a referirse en el diario, pero acá nosotros vamos a hablarlo con el mismísimo Mingrino, que es el representante del INADI en Tierra del Fuego. En realidad en Ushuaia. El secretario de Derechos Humanos. Secretario de Derechos Humanos. Perdón. Sí, sí, sí. Bien. También tenemos otro de los títulos, en este caso, con el diario del Fin del Mundo. Dan de baja el polémico convenio, hablando precisamente de la decisión del gobierno, del Ejecutivo Provincial, de dar por finalizado este acuerdo con el convenio de 2014. Y también tenemos otro de los títulos que hablan de que el SUTEF levanta el acampe de Río Grande. Y en la margen sur apoyan el proyecto de petroleros, hablamos del gas como servicio esencial. Bueno, fue Tiempo Fueguino, Diario del Fin del Mundo, Diario del Fin del Mundo, ahí estamos. Sí, sí, son varios los portales de la provincia. Y ahora sí tenemos otro de los portales de la provincia también, Diario Prensa, el diario más austral del fin del mundo. Bueno, la Noti Tierra que nos viene muy bien. Tierra y los concejales que se oponen a la iniciativa tienen la visión de una ciudad chica. Dice, la desafectación de 1.800 hectáreas, la secretaria de Coordinación y Gestión Municipal, Teresa Méndez, cuestionó a los ediles y aseguró que el proyecto municipal rompe la burbuja inmobiliaria y eso molesta a algunos. ¿Qué vamos a hacer? Son intereses de cada uno, hay que tratar de aunar criterios. Frigerio llega hoy a Tierra del Fuego, ya lo había destacado otro de los portales. El ministro del Interior recorrerá la provincia junto al secretario de Vivienda y la titular de Hábitat. Del ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, arribará hoy miércoles a Tierra del Fuego para realizar una recorrida por la provincia. El funcionario vendrá acompañado por el secretario de Vivienda de la Nación, Domingo Amaya, la titular de Hábitat y Desarrollo Humano y funcionarios del gabinete. Córdoba confirmó la adhesión de ATE al paro nacional del 11 de agosto. Esto es porque reclaman la aplicación del decreto 1428 que permitirá un alimento salarial para el segundo semestre, aumento salarial, perdón, para el segundo semestre y la discusión por el convenio colectivo de trabajo. Así que 11 de agosto vamos a ver qué pasa. Bien, también Nación buscaría bajar costos en la industria fueguina para hacerla competitiva. Vamos a impulsar una reconversión
a largo plazo, habrían dicho desde el gobierno nacional. Una reconversión nacional, ¿no? En este caso, para bajar costos en la industria fueguina. Muy interesante todo lo que plantean los diarios del día de hoy. Los principales títulos para que esté informado. Si le interesa alguna noticia ampliarla, clic y ya la lee extensa, ¿no? Y no se olvide que pone www.canal11ushuaia.com.ar y ve en vivo y en directo mañana. Y no solo eso, sino también vía Facebook. Pone esta mañana, estás informado, vía Facebook. Y no se olvide que el viernes vamos a hacer sorteo, para lo cual tiene que mandar vía WhatsApp al 1555-4665. Bien. Así que, Manu, ¿le parece que compartamos? Tenemos una efeméride muy especial hoy. Por favor. Un homenaje en un este día caso, como hoy. Más. Sí, sí. Ah, tenemos las farmacias y primero. Las farmacias, claro. Ah, sí, me olvidé de las farmacias. Bueno, gracias a Dios que tenemos la producción que nos apunta siempre, ¿no? Efectivamente, menos para eso aguante la producción. Farmacias de turno. La ubicada en Juanip 2, Ushuaia primero. Juanip 2, Leopoldo Lugones, 1895, teléfono 02901-422797. Como estamos para toda la provincia en este caso, ahora compartimos la farmacia de Tolwin, que esta es la farmacia del Lago en la avenida de los Yelnam, 115, teléfono 02901-492229 o 1550-1211, la farmacia del Lago en la ciudad de Tolwin. Seguimos. Farmacia en Río Grande, ciudad al norte de la provincia, la farmacia Vía Franca, ubicada en Islas Malvinas, 1607, teléfono 02964-430097. Bueno, fueron todas las farmacias de la ciudad, de la provincia. De la provincia. Recuerde que este es un programa que se emite a toda la provincia y llegamos al mundo a través de nuestra página de internet. Pero ahora sí tenemos este homenaje a un humorista. Realmente me saco el sombrero para compartir este homenaje y vamos a ver en placa algunas imágenes y vamos a recordar a este querido humorista argentino que ha hecho realmente gala y nos ha hecho reír a tantos, ¿no? A tantas generaciones. El gran Carlos Mesa, mira, ahí lo estamos viendo, que se nos acaba de ir para seguir haciendo televisión, seguro en otro planeta o en otra dimensión, pero lo cierto es que siempre con muy buen humor, con muchas ganas y con las ganas de compartir, dice Carlitos Mesa. A los 86 años de edad falleció Juan Carlos Mesa, actor, guionista y periodista de la televisión argentina. El actor sufría de diabetes y estaba internado desde hace meses. En los últimos días su cuadro se complicó debido a una insuficiencia renal. Oriundo de la provincia de Córdoba, Mesa fue libretista de grandes cómicos como Pepe Biondi, Carlos Balá, Alberto Olmedo. También escribía los históricos monólogos políticos de Tato Bores en plena dictadura militar. También en su faceta actoral, Juan Carlos encabezaría el popular programa humorístico Mesa de Noticias y más tarde, El Gordo y el Flaco. ¿Se acuerda de ese clásico? Bueno, cierto. Yo lo miraba, era un poco más chica, pero me encantaba. Junto a Gianni Lunarei, ahí estamos. Ajá. Más recientemente participó en las tiras Primicias, El Sodero de mi Vida y Doctor Amor y en el unitario Mujeres Asesinas. Y colaboró como columnista en el magazine RCM junto a Mariana Fabiani. También es un personaje difícil de olvidar. Y hasta el último momento trabajando encima, produciendo y haciendo cosas. Y una cosa que destaco de Carlos Mesa es que justamente con el tema de Mesa de Noticias descontracturó, ¿no?, el noticiero en el cual la gente estaba acostumbrada, que prácticamente habían los primeros noticieros, tipos tenían, lo hacían en posición de firmes. Claro, descontracturó la noticia. La noticia, sí, qué lindo. Bueno, qué bueno. La conducción de la noticia. Y sobre todo eso, ¿no? Bueno, qué recuerdo tan lindo. Y bueno, todos aquellos que tienen la posibilidad de recordarlo en este momento. Y si no, bueno, hay material de él, mucho material de él hay en YouTube, ¿eh? Claro, podemos ver a Juan Carlos Mesa y disfrutar de este querido humorista recordándolo con su fallecimiento a los 86 años de edad. Antes de ir al corte, si me permite, quiero destacar, se me vino muy linda hoy. Bueno, me tengo que parar, favor, un poco, así pueden apreciar, bueno, esta linda camisola, calza al tono, muy buena realmente, de Andría, desde Godoy 55. Así que agradecemos a Andría que me ha vestido para esta ocasión, para quedar presentables, ¿no?, en el magazine de la mañana. Sí, y ni que hablar de esos bucles, diría bueno, yo. Bueno, los bucles, no, ahí llegamos a los bucles. Vamos a darle tiempo a los camarógrafos, llegamos a los bucles con Roma Machado, estilista, quien me ha peinado para esta ocasión. Muchísimas gracias. Y la voz.
Yo solamente quiero decirle a la gente, acá en mi pecho llevo un patito, que dice Pato Pampa. Muy, y de esta forma, muy linda camisa, ¿eh? Muy agradezco linda. A la gente de Pato Pampa que me permite estar con buenas camisas frente a ustedes. Muy bien. Bueno, tenemos que destacar el corte, Maru. El corte, exactamente. Y me voy a tomar el tan merecido mate en este cortecito. Matecito, sí, con las facturitas. Volvemos con más esta mañana. Hasta las 2 estás informado. Todo lo que necesitas saber está acá. Buen día, sol. Son tu mi ventana. Al menos la mañana viene bien. Espero que hoy cambies tu rutina y busques al que ayer perdió para encender su voz. Todos amamos la vida.